我国中美洲友邦瓜地马拉预计在8月20号展开的第二轮总统决选又出现新变数。第一轮中得票率第二的阿雷巴洛所属的左翼党派种子党13号因涉及贪腐问题被法官裁决停权。El juzgado séptimo de instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. Existen indicios que posiblemente más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla. Estos hechos fueron puestos de conocimiento por la FECI al Tribunal Supremo Electoral en el mes de mayo del presente año.这项惊人的停权判决宣布后几个小时，最高选举法院公布首轮选举结果获得认证，意味着阿雷巴洛成功进入决选，等同给了种子党一记强心针。阿雷巴洛也表示将提出异议，更不会退出总统决选。Tenemos claro que la intención de todo este aparato y montaje ilegal e inconstitucional es obstaculizar nuestra participación en esta segunda vuelta.Pero el Tribunal Supremo Electoral ya abrió la segunda vuelta. Estamos en la contienda electoral. 值得注意的是，最高选举法院表示，他们并未收到种子党遭到停权的通知，也呼吁选民保持冷静。Es algo que nos preocupa como tribunal, porque nosotros sabemos que las elecciones son, se ganan en las urnas derivado del sagrado sufragio de los ciudadanos.阿雷巴洛在六月底的首轮选举中得票率为11.77%，排名第二。主张增加与中国经贸合作的政见也引起关注。他预计在8月决选中，和以15.86%得票率领先的前第一夫人托瑞斯再度对决。无论哪方当选，瓜国都将迎来10年多以来的首位左派总统。只不过这场总统大选可说是争议连连，先是执政党买票争议，现在又在爆发贪腐疑云。瓜国民众早已群。群情激愤，也让这次选举更加扑朔迷离。环宇新闻就综合报道，请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并打开小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。